CARDI, el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral. Están en la casa con nosotros, Pau. Amigas, amigos, ahora sí que les pido toda su atención. Quiero que se imaginen esta escena. Uno de sus familiares, algo que nunca deseamos, alguien que ustedes aman mucho, se encuentra hospitalizado. No hay dinero que alcance, no hay, cuando uno está lejos de casa, no solo el dinero basta. Es una situación muy angustiosa, pero también donde uno se encuentra solo. Pero siempre hay lo que yo llamo héroes que nos ayudan cada día. Y por eso me da mucho orgullo presentarles a Javier Martínez y a Neto Cepeda. Hola, que ellos representan a CARDI. Justamente ellos se atienden este problema y le dan una solución maravillosa, por lo cual, Javier, por favor, Neto, platíquenos, ¿qué es CARDI? Bueno, CARDI es una institución, es una AC. Sus orígenes, bueno, pues sí, no lo vamos a negar, son religiosos. Hay una parroquia que está a una cuadra, que es de los Agustinos Recoletos, Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales. Y ellos, bueno, tienen cerca de 60 años en la colonia atendiendo estos hospitales, Hospital General, Centro Médico e Infantil de la Colonia de Doctores. Pues se dan cuenta que no solamente el alimento del espíritu es bueno, sino que la parte física es muy importante. Entonces, en el 2003 acuerdan crear una AC, que es CARDI, Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, pero en el 2006 es cuando ya empieza a trabajar ya de forma oficial. Bueno, ¿y qué hacemos? Como lo decíamos hace rato, ¿no? Atendemos gente de los hospitales, gente, pacientes y sus familiares. Y sus familiares, todo. Claro. Sí, porque, por ejemplo, que de repente, ¿qué sucede? ¿No? Que tú vives en algún pueblo, en alguna región, o en la misma ciudad, pero no tienes los recursos suficientes, te ves obligado a tener un familiar en recuperación en el hospital, pero tal vez no te alcanza para el medicamento, que no te lo puedes surtir, tal vez tienes que estar días de guardia porque tiene que haber un familiar responsable acompañándote, pero no tienes ahora sí que ni dónde comer ni dónde dormir, y sobre todo hay un sentimiento de soledad tremendo, que además, Neto, me platicabas, aparte de lo que ustedes apoyan al enfermo y a sus familiares, es el acompañar. El acompañar. ¿Cómo surge esto de los voluntarios que acompañan? Esta labor, los padres agustinos se dan cuenta que es integral, se requiere un trabajo integral, no nada más de ir y decirle, ten un pan o ten un café, ¿no? Sino requieren ese calor humano, esa entrega, que se sientan acompañados. Esa es nuestra labor, el ir a acompañar y poder escuchar las situaciones tan dolorosas o terribles que están viviendo, que están pasando sus familiares y ellos mismos. Claro, porque dicen que no hay peor soledad, sobre todo cuando tienes un apremio tan grande como el de que alguien nada más enfermo. Les platicaba que alguna vez tuve la oportunidad de ver a una señora en el exterior del hospital de neurología, que su hija de un pueblecito sufrió un derrame cerebral y llevaba a la señora 4 meses en México, sin tener dónde dormir, qué comer, ni nada. ¿Cómo es que estas personas se pueden acercar a ustedes, por una parte, para pedir el apoyo? Bueno, a ver, Neto, Javier. Nosotros somos los que vamos al hospital, ¿no? Los Esa voluntarios. Nosotros los voluntarios vamos a los hospitales, a esos hospitales, y nos acercamos a las personas y platicamos con ellos. Hay muchos, la mayoría, que es tanto la angustia, el dolor que es y por la situación que están pasando, que nada más es cuestión de decirle, venimos a apoyarlos, que inmediatamente, es que tengo tantos meses aquí, es que mi madre, a ver, ¿qué me dice de mi madre que se está muriendo? Y en ese momento volteas y dices, sí. No hay respuesta que alcance, y de repente cuando alguien te tiende una mano, yo creo que eso es de los mayores alimentos, ¿no? Ahora bien, ¿ustedes cómo empiezan también a colaborar como voluntarios? Para ser voluntarios. Es bien importante. Bueno, ajá, CARDI tiene 180 voluntarios en 7 años. Entonces, pues CARDI funciona gracias a estas manos de 180 personas, ¿no? Es bien importante para nosotros que nuestros voluntarios estén preparados. Muy preparados. En muchas instituciones, el buen corazón anima a que te acerques. Claro. Pero creemos que no es suficiente, sobre todo en estos casos. Muchos de nuestros voluntarios van a los hospitales y atienden gente que
que está en un proceso de pérdida muy importante. Entonces, pues sí, el corazón es muy importante, pero la parte teórica creemos que también lo es. Ellos durante un año se preparan para ser voluntarios y tienen tanatología, logoterapia, alguna parte teórica más humana. Además, no ha de ser fácil enfrentarte constantemente al dolor y al agobio de otras personas. En tu experiencia, Neto, ¿cómo fue que te acercaste a Cardi? Yo me acerco a Cardi, primero, bueno, viví la experiencia con mi madre. Mi madre dos veces la operaron, tuvo cirugía a corazón abierto, cambio de válvula mitral. Y el haber pues estado ahí y el haber convivido con todos, hermana el dolor, ¿sí? Que bueno, pues yo vivo aquí en la ciudad y poder ir a casa, traer café o pan. Una cobija. Exactamente. Y ver que mucha gente a veces no hablaba ni español, a veces traía una tortita para todo el día y le daba una mordidita y la guardaba y a las dos, tres horas, sí. Dos, tres horas, otra mordidita, la vuelve a guardar. Eso es, crea una sensibilidad tremenda, ¿no? Y bueno, afortunadamente, acompañando a una vecina que estaba delicada y que faltaban recursos, trabajo social nos canaliza a Cardi y es como conozco Cardi y me empiezo a involucrar para ser voluntario, tomar las clases y hay demasiados talleres. Pues qué bueno, porque además tiene que haber una especialidad, como tú dices, ¿no? Si se van a enfrentar al dolor, evidentemente trabajan con tanatólogos, tal vez hasta con médicos, con gente, bueno, también ustedes que sepan canalizar, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de ayudas necesita cada familiar o cada paciente en específico? Saber qué decir, porque realmente yo creo que uno busca en esas situaciones de apremio respuestas, ¿no? Claro. Aparte del apoyo. Claro. Sí. Y ahora, perdón. Sí, el acompañamiento, creemos que no solamente es de materia, de comidas, también es de corazón, pero también es una parte intelectual. Nosotros tenemos ahí talleres que no solamente es para la gente que está en el hospital, sino para la gente que está en la colonia. Y es increíble porque ahora, bueno, tenemos gente de Tecamachalco, gente de la del Valle, Satélite, que va a nuestros cursos y todos con una línea humana, ¿no? De crecimiento total. De apoyarnos como sociedad, esto a mí verdaderamente me emociona y por favor, por eso les pido a todos ustedes en casa, tal vez no tengamos tiempo de ir a tomar el curso, tal vez no podamos, pero hay muchas formas de ayudar porque necesitan ayuda de todo tipo, ¿no es así? Sí, sobre todo medicamentos. Los medicamentos ahora, bueno, está por más decirlo, es carísimo. Y no solamente en muchos de los casos es el medicamento, sino aparte una prótesis, un tanque de oxígeno. Entonces, bueno, les invitamos a los que les sobre todo esto, que bueno, que ahí está nuestra institución y que recibe todo esto y que no es para uno solo. Por ejemplo, un tanque de oxígeno lo que tratamos es de reciclar. Y saben que aunque no le sobre, porque la ayuda no necesariamente tiene que ser lo que a ti al ya contrario. No te sirve. Al contrario, creo que nos están dando ustedes un ejemplo de vida donde están usando su tiempo para atender las necesidades de otros. ¿Dónde les pueden enviar toda esta ayuda? ¿Dónde pueden tener más información de Cardi? ¿Cómo contactarlos? Bueno, nuestra página es www.cardi.org.mx. El Twitter es Centro Cardi y el Facebook es Cardi AC Agustino Recoletos. Nuestro teléfono es el 5761-4845. Y bueno, es casa de todos. El eslogan de Cardi es la casa de todos en la gran ciudad. Entonces, pues nos quedamos con estas palabras tan maravillosas. Muchísimas gracias por acompañarnos a su casa y nos vamos a un corte. ¡No se vayan! Y nos vamos a un corte, Pau. Gracias por estar con